Hola amigos paintballeros, estamos con el Big Show Paintball TV. Hoy tendremos un programa muy entretenido, pues hablaremos del CCP que se realizó en Quito y tendremos amigos, invitados especiales de Quito Empire. Regresamos en un momento. Amigos paintballeros, hoy nos acompaña Erwin Garzón, compañero mío del Club Excalibur, pero él tiene una versatilidad, juega speedball y juega ahora escenario. Y también nos está acompañando Ricardo Ochoa, que es jugador del Club Quito Empire. Bienvenido, mi estimado Erwin. Muchas gracias, Francisco, por invitarme a tu programa. Estoy aquí para más o menos relatarle un poco lo que es mi tema, que ahora es la pintura, ¿no? Está muy bien, muy bien. Mi estimado Ricky, cuéntame una cosa. Hoy vamos a tener un programa lleno de lo que es el speedball. Fui al evento este del CCP que se realizó en el San Luis. Me pareció muy interesante, hubieron cosas bastante dinámicas, estuvo muy chévere el evento. Sí quiero que tú me expliques un poquito, la gente, hoy día, ¿qué va a ser el speedball? ¿Desde cuándo tú juegas de speedball? ¿Y tu equipo, normalmente, dónde lo encuentra? Entonces, empecemos por el inicio. ¿Desde hace cuánto tú estás jugando speedball? Bueno, yo empecé a jugar speedball más o menos desde el 2008, que es cuando, con otros compañeros, fundamos Quito Empire. Tú conoces a muchos de ellos. Uh-huh. Entre ellos estuvo Erwin, uh-huh, con nosotros. Y a partir de esto comenzamos. El speedball es como que la versión del paintball que más participación deportiva tiene. Hay torneos internacionales en algunos países, especialmente este circuito sudamericano que tú estás mencionando, y básicamente es una modalidad bastante más atlética del paintball, donde los partidos duran hasta máximo un minuto, un partido, y tienes que tratar de hacer puntos muy rápidos. Una cosa, antes había una división que era de 7 personas, ¿no? Ahora juegan 5 contra 5, que fue lo que jugaron este torneo pasado del CCP. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Ya, correcto. Son diferentes ligas, ¿no? En Estados Unidos hay dos principales ligas. Una es la NPPL, el otro es el PSP, donde se juegan modalidades distintas. La una es un partido de 5 contra 5 en el que tienes un tiempo de 22 minutos y tienes que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles. En el otro lado tenemos lo que es el NPPL, que es esta versión 7 versus 7 que nos comentas, donde juegas un partido de en el que haces 2 de 3. O sea, tienes que tratar de llegar a 2 de 3 partidos. Como el playoff. Mi estimado comandante, mi voz en off, ahora sí llegó puntual, así que ya no hay multa, bienvenido. Como siempre, buenas noches. Lo que sucede es que el programa anterior me tocó comprar el pastel y hago también la labor esta social del programa, entonces hubo una homenajeada y nos tocó comprar el pastel. Mis amigos, bienvenidos. Esta es la casa de los paintballeros, la casa de ustedes. Muy chévere, era momento de dar oportunidad a que se exprese esta voz tan importante que es del speedball. El speedball para nosotros es una realidad, una modalidad muy muy interesante. Vemos que es realmente una disciplina casi casi deportiva. Aspiramos que en algún momento se defina así, como un deporte, ¿no? O sea, en este todavía entiendo se considera como una actividad deportiva, más no como un deporte como tal. Bajo ese principio, mi estimado Ricardo y Erwin, este programa está dirigido también para personas que no tienen un conocimiento real y pues, ¿qué te digo yo?, más técnico de lo que sucede en las modalidades del paintball. Por decirte algo, a nosotros nos llama muchísimo la atención el asunto de las boyas que se utilizan en un campo. Estas boyas tienen, hemos visto nosotros los campeonatos, las competencias, tienen un nombre determinado. Muy visuales. Se ve muy lindo, o sea, o sea, me imagino una especie de tipo búnker, creo que es más lo denominan el así. Nombre, ¿el nombre técnico cuál es, Ricky? Sí, se lo conoce como búnker, yeah, pero en realidad es una boya. Sí. Dentro del medio lo conocemos como búnker, y respecto al nombre específico de cada búnker, ya es un código interno que tiene cada equipo, no es que es un nombre general, o sea, por ejemplo... Sí, oye, que ahí en el CCP le decían chimborazo, ahí va por el zipper, va por el correcto, snake. Correcto, o sea, tenemos diferentes codificaciones, más que nada para no entendernos entre equipos. Entonces, si yo le grito desde afuera a uno de mis jugadores, avanza al snake, no quiero que mi oponente me entienda. Entonces, por eso estos códigos son muy específicos de cada equipo y son generalmente secretos, compartidos dentro de los miembros del equipo. Pero tiene que haber de todas formas un nombre general, es decir, cada búnker, el que está en la parte posterior o en la mitad o a los costados, tiene que llamarse de una manera. ¿Es el nombre común? Tradicional, ¿cuál es? ¿El Dorito? Sí, tenemos nombres genéricos. ¿Cuáles son esos? Dame. Como el Dorito, yeah. Tenemos también el Snake, que son posiciones de avanzada, y también tenemos Home, que es el búnker de atrás central. Todo el mundo, esos son nombres genéricos. Igual el 50,
que es de la línea de los 50, y los stoppers que menciona, que es donde generalmente se ponen los backs del equipo. Que es donde tú juegas normalmente. Donde yo juego normalmente de stopper. Ahora, ¿eso es ya por efecto de dado o porque lanzas más pintura que te pones ahí atrás? No, porque mis dedos son sumamente rápidos. Ah, ya. Pero la edad. Al contrario, aniquilar un poco esa presión que existe. La experiencia supera cualquier otra circunstancia, es verdad. Una cosa, puesto eso de la... Realmente el paintball, la ventaja es que como no hay edad, o sea, realmente se juegan desde niños hasta personas ya de la edad del Edwin. Entonces, no hay mucho problema en eso. ¿Qué edad me dijiste tú que habías empezado a jugar? Empecé hace... Bueno, el speedball, como speedball, realmente lo empecé a jugar unos 2 años después de que empecé a jugar paintball. Entonces, el speedball sería más o menos a los 20 años me dediqué a full time. Es realmente interesante. ¿Sabes que me llamó mucho la atención lo del CCP? Que ahora ya las reglas, es más, de ahí vamos a pasar después una entrevista con el famoso Mataperros, sí hicieron mucho caso. Estuvo bastante bien organizado, creo, con los errores de todo el caso que puede haber, pero bastante bien hecho el evento este. Es más, felicitaciones para los organizadores. Ahora que hay mucha gente del bosque o del escenario que está pasándose al speedball a jugar, pues la idea que todos juguemos esto, vamos a tratar de que tú en la siguiente parte del programa nos expliques un poquito algunas reglas que vienen en el speedball. Vamos con una entrevista y regresamos después de un momento. Por favor.